ahora a las barreras que enfrentamos las mujeres en el mundo laboral. Y bueno, esto pasa por, por distintas cuestiones, por barreras internas que nosotras tenemos, cómo nos educan desde niñas, eh, que tenemos cierta aversión al riesgo, que no nos atrevemos. Eh, yo vengo de un país pues más machista que el suyo, entonces sí, esta educación y estos estereotipos permean mucho desde, desde que somos pequeñas, eh, cómo se divide el trabajo remunerado y no remunerado, donde las mujeres seguimos siendo a nivel global, no solamente el caso latinoamericano, responsables de dos terceras partes del trabajo no remunerado. Y sobre nosotros recae eh, pues también la gran responsabilidad del cuidado a los demás. No hablo solamente del cuidado a... los niños, sino también el cuidado hacia los adultos mayores. Ya sea los enfermos, ¿no? Y este es un trabajo que pues, no se contabiliza, se invisibiliza. Entiendo que aquí en Uruguay ha habido esfuerzos importantes, por ejemplo, por eh, regular y darle mejores condiciones a las trabajadoras y los trabajadores eh, del, del, del hogar, ¿no? Entonces eso es algo muy positivo en el caso mexicano, por ejemplo. Eh, esta afiliación de las trabajadoras y los trabajadores del hogar no es obligatoria, por ejemplo. Entonces todavía hay mucho que hacer en ese sentido. Eh, el sesgo inconsciente, verdad, el que todavía existen muchos estereotipos eh, de que, pues, el hombre dirigiendo, incluso nos pasa a las propias mujeres, nos da mayor confianza que eh, trabajar con mujeres en muchos casos, ¿no? Aún. Podemos escuchar que tal vez algunas mujeres, estando en la exportación o no, prefieren trabajar con varones y lo dicen, yo prefiero trabajar con varones porque son más fáciles. Ese también es un estereotipo. Entonces, ¿en qué medida nosotros pedimos oportunidades hacia afuera, pero también vamos prolongando estos estereotipos de género? ¿De qué manera nosotras, como mujeres de negocio, estamos aplicando mejores prácticas? dentro de nuestras propias empresas y estamos generando las oportunidades para tener más diversidad y más inclusión. Estas son algunas de las barreras que enfrentamos las mujeres en los negocios. Esta información proviene eh, en buena parte de un informe que realizó el, el Banco Interamericano y el Banco Mundial eh, de la situación de las empresarias en América Latina que nos concentramos en menos industrias y en, en industrias que tienen menos valor que aquellas que ocupan los hombres, que son en carreras STEM, ciencia, tecnología, eh, ingeniería y matemáticas. Pero esto es un dato que, que hay que tomarlo muy en cuenta en temas de política pública y también a nivel privado, porque con, precisamente con la cuarta revolución industrial, ya lo indica el, el foro económico, mundial, que esta brecha de género se va a acrecentar si no hacemos algo al respecto, porque estas industrias informática, ingeniería, eh, carreras en energía, pues van a ser incluso más demandadas de aquí al 2025. Entonces, si las mujeres no estamos ahí, pues el rezago va a ser mucho mayor, porque estas industrias son las que van a tener mayor retorno económico, ya lo tienen ahora y lo van a tener más en el futuro. También una menor capacitación empresarial, menor acceso a mercados, redes y tecnología. ¿Qué tan cómodas se sienten con la tecnología? Y si no se sienten tan cómodas, ¿qué están haciendo para estar actualizadas en temas tecnológicos y de marketing digital, por ejemplo? Limitado acceso al crédito y a la propiedad. Menor acceso a mentores. ¿Saben qué es un mentor o una mentora? Alguien que te comparte su conocimiento, su experiencia y que se compromete contigo a ampliar tu capital social y tu red de contactos, que apuesta por tu desarrollo profesional y de negocios. Ya lo decía anteriormente, entre otras de las barreras que enfrentamos las mujeres es la pobreza del tiempo por el cuidado a otros. Esto no lo podemos tapar. O sea, hoy por hoy, aunque estemos en pleno año 2017, las mujeres somos responsables. Yo eh, soy soltera, no tengo hijos, pero pues lo veo, es una realidad que la mayor responsabilidad del, del cuidado eh, familiar pues recae en la mujer. Y eso pues invariablemente genera una pobreza del tiempo. No hay tiempo. Aversión al riesgo. ¿Qué tan arriesgadas son ustedes? Más o menos, poco. En ese sentido, les, les comento que una retroalimentación por parte de gente más arriesgada, pero también por parte de empresarios, de varones o emprendedores eh, varones, puede ser muy positiva. Yo, pues, también... Tengo estas barreras, algunas internas, algunas externas. Y algo que me sirve mucho en este camino emprendedor es que voy y hablo con, con emprendedores varones, que son más arriesgados que yo, y, y me dan confianza y me apoyan y me dicen, Perla, te lo peor que puede pasar es que te digan que no. Entonces, yo me considero una mujer segura, valiente, independiente, pero a veces el escuchar eso y el ver que ellos también lo están haciendo pues eso me empodera. Además de que también tengo amigas muy valientes eh, que toman riesgos, pero, pero sí veo, al menos en mi, en mi esfera, que cuento con emprendedores en mi entorno que, que toman riesgos y eso es muy importante verlo. Los sesgos de género, bueno, pues ya lo, ya lo decíamos, pues hay, hay ciertas barreras eh, que tienen que ver con nuestro género. y la buena noticia de todo esto es que, pues, ya eh, ha habido esfuerzos significativos a nivel global. creo que en las últimas, pues, tal vez en el último lustro, hay una mayor conciencia sobre la importancia de incorporar a la mujer a la fuerza laboral y de eh, generar mejores oportunidades. hay un estudio que se hizo muy famoso del mckinsey institute hace un par de años que hablaba, hizo la medición precisamente de que si las mujeres se incorporaran de la misma manera, en, en la misma proporción que los hombres a la fuerza laboral, ¿cuál es el potencial económico? Y en el caso de América Latina, estamos hablando de 2.5 billones de dólares hacia el 2025. A nivel global, hacían la medición y era equivalente, aquí está la cifra, a 12... 12 billones de dólares, porque son trillions en inglés, 12 billones de dólares, y es el equivalente a las economías de Estados Unidos y de China. Por lo tanto, el potencial es muy grande. Mucho se habla en, en este tipo de foros sobre cuáles son las ventajas de incorporar a la mujer a la fuerza laboral. Es decir, pues hay que probar, aunque eh, pues... Hay voces disidentes al respecto. Hay que probar cuáles son los beneficios en la empresa eh, y en los negocios de tener más mujeres. Y esto pasa por un tema de diversidad y pasa por un tema de incorporar el, el, el talento. Entonces ya les comentaba que pues, ya hay una medición al respecto sobre cuánto podríamos aportar las mujeres a la economía. Entonces estamos hablando del crecimiento del PIB. Mejores condiciones en el ambiente laboral porque tenemos un, un clima diverso, un clima de incorporar el talento ya formado. Hay un impacto positivo en la cadena de proveeduría. Hay organizaciones como WeConnect que han medido justamente eh, el impacto de incorporar a más empresas de mujeres en cadenas de multinacionales como Walmart y Unilever. Y el impacto es, es clave. Eh, hay mayores retornos económicos. Eh, hay un estudio, por ejemplo, del, del banco Credit Suisse, que hace un par de años también hizo una medición en 3.000 empresas y, y midió el impacto de tener más mujeres en los puestos de liderazgo y notaba un, 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 rendimiento, un crecimiento del rendimiento anual de, del 3%, más o menos. Entonces, el caso de negocios o el business case, como se le llama, del de, de, beneficio de tener más mujeres en puestos de toma de decisión, de más diversidad en las empresas, es evidente. También estamos hablando de que se trata de incorporar el talento que ya existe, ¿no? y, y pues hay que incorporarlo, y hay que incorporarlo con las mejores oportunidades. Y bueno, por último, pues hablamos que el empoderamiento económico de las mujeres pues trae mejores condiciones, tanto en la vida privada, yo creo que ustedes son gran ejemplo de eso, como en la vida pública, ¿no? Una mujer que pues, tiene las oportunidades de negocio que está exportando, pues eso genera un beneficio en la vida eh, del hogar, pero también en la vida pública.